Sí, lamentablemente por la tosuda del señor Montes, uno tiene que votar esta medida, esta extrema medida, perjudicando a la población, pero mi modo, ¿qué se va a hacer? No nos queda de otra, señor. Bueno, ¿es el único punto de bloqueo? ¿Cómo es? Tenemos dos puntos de bloqueo, otro de acá, unos 200 metros más o menos, hay otro punto de bloqueo, que están también ahí otros compañeros, que desde ayer, anoche, todo el tiempo, ¿no? Bajo las inclemencias del tiempo, y bueno, es lo que nos queda, que se puede solamente pedir al señor gobernador que, por favor, pues hablando de su corazón y vea tanta gente que ha dejado sin empleo, más de 350 familias, ¿no? Que quedaron solos, mire, multiplíquelo por cuatro, son como 700, más de 1000 personas que quedan sin comer qué, ¿no? Estamos un mes en esta pelea y el gobernador no nos da ningún atisbo de solución. Ojalá nos convoque a alguna reunión para así aclarar todo, ¿verdad? No es como él dice que se deja, que no hacemos nada, nosotros sí trabajamos. ¿En el momento no hay acercamiento, no se ha comunicado? Esto oficialmente, según él mencionaba en la prensa, que están abiertas las puertas para cualquier reunión, pero de eso no pasa nada, ¿no? O sea que sí, tiene que darnos, invitarnos con una nota ahora, especificando bien, ¿verdad? Para poder asistir a la reunión. ¿Va a continuar el bloqueo hasta? Hasta las últimas consecuencias, señor. Vamos a dar un cuarto intermedio para que pase alguna movilidad, pero vamos a seguir bloqueando.